en nuestro martes de condominio. Enviándole saludos a todos los muchachones, a toda la gente de la cofradía, gente linda. Estamos en este mes tan precioso, tan lindo, de nuestras tradiciones. Del campo chileno, por supuesto. ¿Cierto? Yo vendo unos ojos negros. Queremos aprovechar de enviar un cariñoso saludo en el martes de condominio. A condominios cipreses de Torreones en Concepción. Y también a todos los muchachos de la octava región. Un exclusivísimo condominio. Condominio Caldillo Congrio de Talcahuano. A los muchachos que hasta ahora están jugando polo. A Juan Felipe Chadwick. Tranquilo, Juan Felipe, no te va a pasar nada. El Totora Maquena. Al perro Mazábal. Y se me dice, Cototito, se viene tercer tiempo en la pica de los hand roll. Increíble. Salvaje, le mandamos un gran saludo a los muchachones. Y nos vamos a ir a continuación, mi querido Frank Sinatra, con llamado. Hola, buen día. Buena, buena, mi perrito. ¿Cómo está el Cototito, hombre? ¿Cómo estamos, mi viejo perro? Esa voz me parece conocida. A ver si tanto me conocía, ¿eh? A ver. ¿Felipe Chadwick o no? Nelson Chadwick. Nelson Chadwick. Te confundiste, es mi hermano, weón. Sí. Es mi hermano, viejo, y justamente estábamos aquí todos reunidos, po, hombre. Acordándonos de tipo, viejo perro. Ay, qué amoroso. Oye, me imagino que están un poco preocupados por todo lo que está pasando y que los quieren vincular con cosas turbias que jamás. Oye, terrible, weón, aquí en la capital, weón, estamos todos unidos, weón, somos una cofradía. Sí. Vamos a llegar hasta el último aquí, estamos bien entretenidos, vamos a pasar la fiesta sí. Bien acompañados con los muchachos, así que... Yo estoy rezando, vamos a pasar la raja al estoy después. Rezando por tu familia, ya, para que no les pase nada. Cuéntame, ¿van a llevar chicas a la Capitán Javier este fin de semana? ¿Que no sepa el 18? Probablemente, viejo, probablemente, yo creo que sí. ¿Que no sepa el 18? Estamos unidos con los muchachos ahí, con los trabajadores, con los asalariados del recinto. ¿Ya? Para hacer algo cachado, integrarnos, hacer algo familiar, darle todo el ambiente 18ero, hombre. Me parece fantástico, cuéntame. Tenemos chanita ya, lomo vetado, hombre, ya estamos haciendo las compras con anticipación. Cuéntame un poco, Nelson. Cuéntame, estos rotos siempre tienen la mala costumbre de andar pidiendo aguinaldo, no sé si... Sí, estos rotos, weón, se pasan, weón. ¿Qué batería más grande, weón? Se pasa. Batería más grande. Se pasa. Pásense los anticuchos de Mortadela Lisa, weón, ¿eh? Sí. Oye, cuéntame una cosa, ¿le han dado aguinaldo a los guardias, a la nana o algo, no? Sí, hay que darle aquí a los muchachos, de ver, hay que darle para que nos traten bonito, ¿no? Algo hay que soltarle a estos muchachos, si no... Sacar los privilegios también. Fantástico, me parece muy bien. Oye, quiero enviarte un cariñoso saludo a ti y a tu familia. Fuerza en este momento, que yo sé que es tan complicado. Oye, que lo pasen salvaje para estas fiestas patrias, ¿ya? Salvaje. Un abrazo. Muy bien. Ha llegado el momento de ir con algo fantástico, algo salvaje. En el martes de condominio nos vamos ahora con esto que realmente es salvaje, ¿eh? ¡Por Dios que lo pasamos bien! Aquí están las costumbres de roto. Costumbre roto, muy roto. Costumbre roto. Roto, ya cállate, negro, cállate. Roto. Ya, nos vamos con la costumbre roto que la gente nos manda aquí. Es que ya me estoy riendo, Francina, ¿eh? Es que la gente es muy divertida. Oye, camarada, antes de ir con la costumbre roto, por favor, salúdame a la gente de Cumbres de Hospicio, por favor. Hacer empanadas de pura cebolla. Costumbre roto, hice sin almorzar a la fonda para no gastar.
Costumbre roto es comer harto en el desayuno del hotel para saltarse el almuerzo cuando uno anda afuera. Costumbre roto, absolutamente roto, no tener miserables 500 lucas para ir a Lollapalooza. O sea, de que esto no va. Mínimo. Costumbre roto, Cototo, yo no sé si tú lo ubicas, pero hacen un trago que lo llaman terremoto, con helado de piña, y más encima es un helado fruna. De roto, por favor, me hizo acá. Es de roto tirarse un flato después de comerse una empanada tomando bebida. Costumbre roto, entrar a la rama del Sporting de Viña antes de las 4 para no pagar entrada. Es de roto comprar la mercadería del mes con el bolsillo electrónico. Es de roto invitar a un asado y llenar a todos los invitados con choripán antes del asado para que coman. Oiga, esto lo encuentro una rotería, pero lo he visto. Fíjate que lo he visto en algunas calles de la ciudad, sobre todo en los camiones tres cuartos. Colocar el papel higiénico en el tablero del vehículo. Costumbre roto, comerse a la secretaria para el asado el 18 en la empresa. Y no durante todo el año como nosotros, los jefes. Es de roto ponerle la bandera chilena en el capó de la NAE. Es de roto comprar anticuchos de menos de 10 lucas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué son los anticuchos que comen? ¿De pana? Por favor, de posta rosa. De roto ser anticucho con alite pollo. Es de roto esperar el remate de la fonda para comprar anticuchos. Es de roto, mira la cantidad. Ir a la fonda en taxi y devolverse en la Juanita por andar curado al mando boche. Esto lo encuentro muy, muy roto, pero realmente creo que lo hemos contado en otra oportunidad, pero es salvajemente roto y ordinario, no lo hagan. Costumbre roto. Pegarle un boleo al cuesco de la aceituna en el aire que viene en la empanada. Costumbre de roto con todo a propósito. Comerse una empanada y lanzar el cuesco como proyectil haciendo puntería. Es de roto bailar cumbia y no nuestra cueca chilena. Y esto lo encuentro en la rodería, pero ¿qué quieres que te diga, Frank Sinatra? Esto es absolutamente roto y creo que hay harta gente que lo hace, mucha gente. Pero es muy derroto ir de visita para el sur sin haber llamado en todo el año y llegar con pura sed.